¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Tenemos la grata visita del doctor Abadio Green Stossel, quien es coordinador del programa de educación indígena de la Universidad de Antioquia, académico e investigador de esta universidad. Abadio, muchísimas gracias por compartir su tiempo aquí con nosotros en Conciencia y venir desde Colombia a visitar a la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Eh, usted creó un programa de educación indígena en esta universidad, la Universidad de Antoquia, un diálogo entre una universidad y los pueblos indígenas. Coméntenos al respecto, esto es interesantísimo. Eh, bueno, eh, un saludo cordial a todos los que nos están, nos están escuchando y decirles que, que quiero primero saludar al cosmos, saludar a la Madre Tierra y pedirle permiso. Para que en este programa nos salga muy bien, claro. para que los abuelos y abuelas eh, que están con nosotros nos acompañen. ¿no? Eh, todo eh, la pregunta, pues interesante en sentido de que eh, surge esta propuesta desde el movimiento indígena. En Antioquia tenemos una organización que se llama OIA, que es Organización Indígena de Antioquia. En ese momento estamos hablando en el año 2000, cuando yo era el presidente de esa organización. Y en esa organización entonces eh, comenzamos a, a, a criticar, porque siempre hemos criticado a las universidades, a las universidades que se aprovechan de la, del conocimiento de los pueblos originarios. Muchos investigadores van a las comunidades, eh, sacan un título y nunca más vuelven a acordarse de que existen estos pueblos. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a dialogar con la universidad eh, cómo sería posible de que podamos buscar aliados para que, para que la educación en las universidades sea mucho más acorde con la realidad de los pueblos. Y en esa, ese encuentro entonces propusimos a la universidad de que por qué no hacemos un programa diferente de lo que están haciendo hasta ahora, eh, de que el programa lo podamos construir. Eh, nosotros, desde, desde lo que sabemos nosotros de nuestros pueblos. Pero una de las cosas que más nos, nos eh, comenzamos a plantear, eh, porque la organización nació hace 30, 30 años, en el 1985. La OIA. La OIA, sí. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros nacimos, propusimos que la educación debe ser como una estrategia en defensa de la madre tierra. Pero eso no lo, no lo comenzamos a hacer sino a partir de 2000 cuando construimos nuestro plan de egno desarrollo que se llamaba, pero nosotros cambiamos el nombre, se llama el plan volver a recorrer los caminos de los ancestros. Y volver a recorrer los caminos de los ancestros encontramos que no se puede caminar sin tener a la Tierra como guía. ¿Sí? El centro debe ser la Madre Tierra. Entonces nosotros comenzamos a proponer que la educación también debe ser el centro. ¿Por qué? Porque hasta ahora las universidades, hasta ahora la Ministra de Educación eh, ha propuesto la educación desde el ser. Pero ese ser que nos han formado es ser individualista, un ser mercantil, un ser racional, un ser que solamente mira en un solo punto que es el tiempo lineal. Entonces nosotros comenzamos a plantear que ahí no debe ser la educación. Porque esa educación lo que nos ha hecho es romper una ruptura con la madre tierra. Entonces por eso propusimos que nosotros, me parece importantísimo en esta situación tan difícil que vive el país, que vive Colombia, que vive a nivel de América Latina y el mundo, que hay una ruptura con la madre tierra, para volver otra vez a acercarse a la madre tierra, nos posibilitaría saber el papel que tenemos los seres humanos. Ese papel, ¿cuál es? Proteger a ella. Entonces La educación ya no puede ser individual, sino una, una educación colectiva, una educación desde el corazón, una educación eh, que permee eh, de que somos parte de la naturaleza, no somos encima de la naturaleza, como nos han enseñado. Mira cómo están todos los programas de las universidades: el hombre es, es el grande, la madre tierra. Es la más pequeña. Entonces, al, al, ser, al servicio del hombre. Al servicio del sí, hombre. Es, es aquí, don Abadio, cuando surge la licenciatura en pedagogía de la madre tierra. Exacto. Que usted es el gestor. Entonces comenzamos a dialogar con la universidad. ¿sí? En ese diálogo dijimos de que queríamos hacer una cosa diferente. ¿sí? Ahora, lo que nosotros recibimos de la Universidad de Antioquia fue muy interesante, porque el rector mismo nos dijo, nosotros no sabemos de los pueblos originarios. Háganlo, propongan. En esa propuesta, entonces dijimos: vamos a crear el programa de educación indígena. En ese programa de educación, alguien debe estar, eh, eh, el que debe, alguien indígena debe estar en la. Liderando, en liderando el eso. Entonces yo hice el concurso a nivel nacional. Fue, fue una, un concurso de mérito que llaman en el país, ¿sí? y gané el concurso. Y al ganar el concurso, entonces yo le dije a la universidad que yo no pertenecía a la Universidad de Antioquia. Yo soy puente entre el movimiento indígena y la universidad. Es lo que vengo trabajando. Entonces, una de las cosas que negocié en la universidad es, yo no voy a dar clase aquí en la universidad. Yo soy solamente soy parte de los pueblos originarios. Entonces, una de las cosas que conseguimos los alumnos de la madre tierra es que no tienen que venir a la universidad. O sea, nuestros alumnos de madre tierra permanecen en sus comunidades. La universidad es el que tiene que ir donde están los estudiantes. ¿sí? Entonces nosotros nos mantenemos viajando. Y por eso es que estoy aquí. Porque una de las cosas que, que logramos es que uno pueda estar en una relación directa. O sea, de las 900 horas que yo tengo con la universidad de trabajo, el, el 500 horas lo tengo es con relación con el movimiento indígena con las comunidades. Por eso es que me mantengo viajando en una relación directa con las comunidades, porque una de las cosas que también es, debemos saber eh, cómo está la situación de cada alumno, su familia, su, su, su hogar, sus relaciones con las autoridades, cómo vive ese estudiante de la Madre Tierra en su comunidad. Entonces, todo el tiempo tenemos una relación, porque me parece de que sabiendo la situación de nuestros estudiantes, es mejor las relaciones de la relación se, se vuelve armónica. Pero esa relación no simplemente saberlo, cómo ese estudiante que vive en su comunidad, cómo su familia, cómo su comunidad relaciona con la Madre Tierra. Claro, que muy interesante, Abadio. Eh, tenemos que hacer una pausa, pero quiero introducir un tema. Eh, es un, un sistema a distancia, de educación a distancia, de tal forma que los pueblos indígenas, los pueblos originarios reciben educación por diferentes vías, o el docente universitario va a esos pueblos. Vamos a desarrollarlo en el siguiente segmento. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos conversando con el doctor Abadio Green, académico de la Universidad de Antioquia en Colombia. Le dejé planteada la, 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 pregunta. la pregunta en el segmento anterior. ¿Es un sistema a distancia o académicos de la Universidad de Antioquia van a los pueblos indígenas? Coméntenos. No, nosotros llamamos encuentros concentrados, no es a distancia. O sea, los, las horas, los créditos que un estudiante común eh, está en la universidad todos los días va, eh, para nosotros... En los, para nosotros, lo más importante es en la comunidad. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es un encuentro regional donde todos los estudiantes que están matriculados vienen a la universidad 15 días. Estamos todo el tiempo, trabajamos de 8 de la mañana hasta las 6 y muchas veces hasta las 10 de la noche, los 15 días de trabajo. Terminado, regresan a sus comunidades. Ellos tienen que socializar todo lo que el conocimiento aprendieron, de los conocimientos adquiridos. En su comunidad, con sus autoridades, con las mujeres, con los niños, con los O sea, depende del rol que tenga ese estudiante. Y esos encuentros locales, Impresante. eso es, tiene su propio crédito. Uh -huh. ¿sí? Pero todo lo que viene después, o sea, las investigaciones, está... Porque, por ejemplo, eh, en lingüística vamos a hacer. ¿sí? Para nosotros la lingüística es sumamente importante porque es la lengua originaria, las lenguas maternas. Para poder entender a la Madre Tierra, ¿sí? para poder amar a la Madre Tierra, yo primero debo saber de dónde yo vengo. Y, y donde yo vengo es de dónde venimos, del vientre de nuestras madres. Entonces, nuestro, el vientre es nuestro primer territorio, es nuestra primera casa, es nuestro primer hábitat, es nuestra primera escuela, donde yo aprendí los conocimientos de mi pueblo. ¿sí? Todo lo que sucedió alrededor del vientre de mi madre, yo los escuché, los sentí, aprendí a, a, a entender cuál a escuchar los sonidos de mi lengua, la escultura de mi lengua, las, la sabiduría de mi, de, mi, de, de, mi, de mi cultura, de mis tradiciones. Entonces, eso es lo que tienen que escribir los estudiantes. O sea, no es desde el nacimiento, sino desde el vientre, cómo fue el proceso de su gestación en el vientre de la madre. Porque ahora le estamos descubriendo que todo lo que uno es son mis enfermedades mis actitudes, mis temores, mis alegrías, todo está explicado desde el vientre, está explicado en el cordel umbilical, está explicado en la placenta. Entonces, para nosotros es sumamente importante eso. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, en la, clase, en la clase de lingüística, comienzan a empezar a preguntar, porque eso no está en el Internet, eso sí. no está en ningún libro, está en la memoria de su madre, de su padre, del abuelo, de las abuelas, ¿sí? está en los líderes. Y comienza, tiene cinco años para escribir esa historia. Entonces, de la permanencia en su comunidad es, todo es investigación. Nosotros también tenemos matemática. La matemática no se enseña simplemente las operaciones, sino la matemática en relación con el pluriverso. O sea, porque nosotros estamos regidos con el, con el universo, estamos regidos con la luna, con las estrellas, con el sol. No es gratuito de que, que la luna... Giró, al, gira alrededor de la, de la Tierra 260 días. Y no es gratuito que es 260 días duramos en el vientre de nuestras madres. Por eso hay una conexión permanente. Esa es la matemática. Claro, ¿Sí? claro, Entonces la claro. matemática se hace desde el vientre. Es ahí donde comienza a gestar el conocimiento de nosotros. Entonces imagínense, esos estudiantes están en su comunidad. Todos están investigando de la luna, de las estrellas, de los planetas, de los ríos, de las quebras, de las montañas, de los volcanes, todo lo que hay en su territorio, porque así fue desde su vientre. Entonces, por eso es permanente, no es a distancia. ¿sí? Es lo que llamamos concentra concentrado. Correcto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacer, don Abadio, para construir un país diferente, incluyente? Yo creo que es tener conciencia de la Madre Tierra. O sea, yo le decía es que el sistema educativo que tenemos está centrado en el ser, el ser individuo, el ser mercantil. Pero si nosotros pusiéramos eh, la madre tierra en el centro, ¿sí? todas las cosas cambiarían porque la tierra no te enseña a ser individualista, la tierra te enseña a ser colectivo, te enseña que amemos cada espacio, cada poro de la madre tierra. Inclusive eh, si usted mira los calendarios, los calendarios indígenas, por ejemplo el calendario que inventaron los mayas, que inventaron los aztecas, que inventaron el pueblo inca, que inventamos muchos pueblos, todo está basado desde la, desde, desde, desde la, desde la luna. ¿sí? Si nosotros cogieras ese calendario lunar para poder meter en el país todos los días, hay una explicación, por ejemplo hoy es el día de la semilla. Es el canil, que lo llaman en la lengua maya, canil, es las semillas, es pensar en las semillas, es pensar en la yuca, es pensar en el, en el arroz, es pensar en todas las plantas medicinales, es pensar en todas las comidas, las frutas que ha creado la madre naturaleza. O sea, es, es agradecer todo el tiempo a la naturaleza. Pero nuestro cuerpo también tenemos órganos sexuales, tenemos nuestra semilla, la mujer tiene la semilla, es pensar en eso. Es como tener ese el equilibrio que tenemos que sentir. Entonces, si hiciéramos la educación desde ese lugar, habría inclusión. O sea, no ni siquiera pensaríamos en inclusión. Automáticamente la madre tierra te incluye. Hoy la sociedad, como no está pensado desde la madre tierra y desde el ser, o sea, cuando nosotros comenzamos a plantear la pedagogía de la madre tierra en la Universidad de Antioquia, ¿sabes quiénes son los que dijeron que no? Ciencias duras física, matemática, la medicina, los, re, los decanos de la facultad de estas ciencias duras dijeron, esta madre tierra para qué sirve? Eso es, eso es, eso es primitiva. ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a competir en el mercado? ¿sí? Esta madre tierra no, no compite. Nosotros necesitamos carreras que puedan competir, que puedan traer economía al país, lo primero que dijeron. Pero nosotros dijimos... Eso no se, por eso es que, las, pero eso es, por eso es que el, el mundo está tan mal, Colombia está tan mal, América Latina está mal, porque está concentrado desde, desde el poder económico. ¿sí? Y el poder econo económico ha aplastado a los conocimientos ancestrales, ha aplastado eh, la, forma, la forma económica que vivíamos antes en una relación armónica con la madre tierra. Entonces, la tierra hoy se ha vuelto un negocio donde hay petróleo, hay que sacar el petróleo y hay que matar, hay que hacer matanza a esos pueblos que están defendiendo. Entonces la madre tierra se volvió en, eh, como el obstáculo de la civilización, obstáculo del progreso de la nación. Y nosotros los pueblos originarios que defendemos a la madre tierra somos obstáculo al de desarrollo de nuestros países. No. Mira, ¿dónde está? Entonces yo creo que la educación, para que el mundo pueda volver a respirar. Para que el mundo entendiera, la humanidad entienda, yo creo que la educación que, incluyente que debemos pensar debe ser desde el vientre. ¿Por qué? Porque ahí entendiéramos que el ser humano es igual. Claro. Porque el vientre de una mujer japonesa, china, rusa, maya, costarricense es igual. Todos son iguales. Todos son iguales. Entonces nosotros venimos de un territorio común. Es lo que estoy, estamos diciendo de la madre tierra. Claro. O sea, si venimos de un territorio común, que es el vientre, todos somos parientes. Claro, tenemos que hacer una segunda pausa y le voy a preguntar a propósito de esto último, el papel que deben de jugar las universidades. Lo desarrollamos en el último segmento. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Abadio Green de la Universidad de Antioquia, Colombia. Don Abadio, el papel de las universidades para hacer un país diferente e incluyente. Yo creo que las universidades primero deben entender de que fuera del conocimiento que se enseña en las universidades hay otros conocimientos que no solamente es el conocimiento que vino de Europa, es una partecita de la, de la humanidad. Y los conocimientos que tenemos los pueblos originarios desde la madre tierra, imagínense, he encontrado pueblos que tienen más de 25, 20 nombres a la madre tierra. ¿sí? En mi caso tenemos 12 nombres a la madre tierra. Y cada nombre te va diciendo todo el proceso desde que la madre tierra estuvo dentro del vientre de, la ma de su madre. Ahí comienza el nacimiento, todo ese proceso. ¿sí? La universidad, es, para ser incluyente, debería entender eso. Entonces, eso quiere decir que tiene que cambiar el modelo, tiene que cambiar eh, la, la forma de ver la ciencia, porque hoy las universidades están, están metidas dentro de la ciencia positivista, que todo lo quiere explicar, todo lo quiere que lo demuestre, que se manipule, pero resulta que los conocimientos de los pueblos originarios no es, solamente está en el pensamiento, mucho más está en el corazón. O sea, en conclusión, las universidades tienen que pensar más en el corazón, no desde el poder, tienen que escuchar más. ¿sí? Para poder escuchar al otro, para ser incluyente, tiene que uno rebajarse. Todo, ¿Qué es lo que está pasando en, este, en el país? Las universidades, las, los gobiernos no están escuchando. ¿Por qué? Porque se discute, se escucha desde el poder. Y si uno escucha desde el poder, es imposible poder escuchar al otro. Entonces yo creo que, entonces, en ese sentido, eh, estamos planteando en el futuro en la Universidad de Antioquia, si estamos creando, si hemos creado el programa Pedagogía de la Madre Tierra, yo creo que es importante que se nombre también la creación de otro programa, salud de la Madre Tierra, Ingeniería de la Madre Tierra. ¿Sí? Desde derechos de la madre tierra. Hay que incluirlo. Yo creo que el planeta lo necesita. Entonces, por eso estamos planteando, es que nuestro programa ya no es solamente indígena, es para la humanidad, es para Colombia, es para América no. Latina. En ese sentido, creo yo que esa llamada de atención que yo hago a las universidades, de que no puede uno discutir de ese poder. Buscando la literatura que usted ha generado y, y algunos otros eh, eh, especies reportajes, me encontré con una frase que me llamó muchísimo la atención suya Respeto a la naturaleza y disminuir la reproducción mercantil de los recursos. ¿Qué quiere decir usted con esto? Cuando uno se acerca a la madre tierra, cuando uno se acerca al vientre, sabe lo que significa la madre, mi madre. Mi madre que me tuvo en los nueve meses, mi madre que sintió los dolores, todo lo que yo soy depende de mi madre. Mi padre solamente puso una semilla, su semen. Pero el mayor trabajo que hizo fue mi madre. Todos mis tejidos, mi corazón, mis pulmones, mis órganos genitales los formó mi madre. ¿Sí? Si yo entiendo eso, así pasa en la madre tierra. En la madre tierra todo lo que nos da los alimentos, todo lo que yo soy, mira, es la madre. Esto es de donde viene el algodón. O sea todo lo que yo tengo en mi cuerpo es la madre tierra, entonces cuando yo uno llega a comprender eso, uno ama, uno respeta, ¿sí? encima de todo, no significa que uno pues, no puede eh, re recurrir de las cosas bellas que tiene la madre tierra, pero con una forma conversada, dialogada. Por eso existen las palabras, por eso existen los cantos, por eso existen los bailes. Cuando yo cojo una rama de un árbol para sanar, le pido permiso a ese árbol, mira, eh, abuelo, abuela, te, te pido permiso, yo voy a coger un pedazo de tu, de tu, de tu semilla, de tus hojas, para poder curar, lo abrazo, lo, lo beso, y, y, y hay una sanación. Así pasa en los alimentos. ¿Sí? Así pasa en, lo, en los alimentos que comemos. Hay que agradecer por todo esto. Entonces yo creo, eso es lo que yo digo. Es allí donde está toda la fortaleza de querer amar, de querer estar cercana a la madre tierra. O sea, la madre tierra es superior a mí. Pero esa superioridad de mi madre lo puedo entender en el vientre. O sea, por eso hoy también yo sé que mi madre murió en mi parto, en mi caso. Mi madre siempre me ha acompañado. Yo sé que mi madre me está escuchando. Claro. O sea, es eso, es sentir, es tener esa sensibilidad de que el petróleo no solamente es petróleo, es la sangre de la madre tierra. Que el carbón no es carbón, es la, es la placenta de la madre tierra. El oro, la plata, no es simplemente el, es ese, esa, ese cobre, sino es las columnas vertebrales de la madre tierra. ¿Cómo, en, cómo llegar a entender eso? Es es lo que yo planteo. ¿Es tan grave la situación, don Abadio, como para pensar que estamos en el preludio de la muerte de los seres vivos? Yo, el camino donde va la ciencia, las universidades, es lo que nos han estado enseñando, es a la muerte. O sea, por eso yo digo que ya, ya el Occidente dio todo lo que, lo que dio con su conocimiento. Mira cómo están nuestros países en Colombia. Todos los días se están matando mujeres y mujeres, se están violando a niñas de 6, 7 años. Acabamos de escuchar de este en Brasil: un, una niña fue violada por 16 hombres. O sea, eso quiere decir que estamos enfermos toda América Latina, estamos enfermos la sociedad, el ser humano, porque nosotros perdimos esa dimensión de ser humano. Yo creo que la única forma de poder entender es acercarnos a la tierra. O sea, creo, creo, la llamada que nos está diciendo la madre tierra en ese preludio de la muerte. Dijo, acérquense, mírame, yo tengo el corazón, yo puedo cambiar todo eso. Entonces, por eso estamos planteando que el conocimiento de la madre tierra es sumamente importante y como va a la humanidad, ¿sí? Es el prohibido de la muerte, porque yo creo que todavía falta esa educación desde la madre tierra, no desde el medio ambiente. Porque no existe medio ambiente. Claro. ¿Qué tipo de investigación se debe hacer en las universidades en ese Yo, contexto? En ese contexto, mira tantas cosas que nos pueden. Mira las plantas medicinales, mira las la, la enfermedades que se han creado, la, la parte de la salud, sea, todos los gobiernos, el gobierno, cómo están gobernando nuestros países, cómo están gobernando nuestras comunidades. Nada tiene que ver con la madre tierra, todo es de este el poder. O sea, la, la parte de la economía. Yo creo que toda la economía sería importantísima. Una, una economía de solidaridad, una economía de fraternidad. No desde, desde para poder, en el Colombia decimos joder al otro, o sea, para dañar al otro, sino esa, esa reciprocidad, esa complementariedad. O sea, la investigación, creo yo, de aprender del cosmos, aprender de la madre tierra. Yo creo que ya llega la época nuevamente de que miremos las estrellas, miremos a los planetas, porque nos está enseñando. Ya es época, época que llega de mirar al mar, de mirar a los océanos, de mirar a las plantas medicinales, mirar a la tierra, besar a la madre tierra, abrazar a los árboles. Y yo creo que eso es lo que necesita la humanidad. Se le... En sentido, el amor que perdimos en este planeta. Muchísimas gracias, don Abadio. Le agradecemos muchísimo haber sacado este... Tiempito para grabar este, este programa. Le deseamos una feliz estadía en nuestro país y desde luego un feliz regreso a su patria, Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.